Bueno, amigos, estamos en el proceso de continuar con la parte del formulario de ingreso de personas. Entonces, aquí en este video, cuyo título va a ser BEP Project número 43, módulo personas, entrega número 7. Entonces, procedemos a hablar de lo siguiente. Habíamos terminado en el punto en que BEP Project tenía la parte de personas. Teníamos acá una parte de personas que era básicamente el botón que tiene que ver con guardar registro. Bueno, entonces a partir de acá podríamos hacer el siguiente evento. Podríamos hacerlo así. Tomar este botón que en el momento en que reciba el enfoque, escribimos la información, este botón inmediatamente se prenda como una alerta de que después de que yo termine acá, tengo que estipular acá mi definición de guardar registro. Que en el evento, cuando le dé un clic a ese botón, inmediatamente se va a actualizar el contador. ¿Listo? El contador. Bueno, entonces el contador como tal, aquí lo va a presentar. Vamos a salir de acá. El contador de personas, bueno, en BEP Project, por ejemplo, cuando nosotros decimos número, inicialmente estaba uno, ¿no? Que era el de bitácora. Entonces, de acá le decimos un clic derecho, copiar, luego clic derecho, pegar. Y le damos el nombre respectivo que quedaría CSAC número espacio persona. Una vez que eso lo tenemos listo, entonces C persona lo vamos a parametrizar. Entonces, simplemente lo parametrizamos de la manera siguiente. Donde dice tipo, quedaría diciendo entre corchetes formulario, símbolo de exclamación, entre corchetes FMI, GMP, personas, cierra. Símbolo de admiración y el nombre del control es texto 8. Y a nivel de número se actualiza así. Entre corchetes, formulario, símbolo de exclamación, FMIGMP, personas, símbolo de exclamación, IDPER. Esa es la información como debe quedar así presente. Bueno, una vez que este contador ya está listo, o sea que esta consulta de actualización CS hace número, espacio, persona, está listo, se guarda, se cierra. Entonces, retomamos el formulario FMIGMP persona. Entonces, para eso escribimos acá persona. Y vemos ahora sí que está presente la consulta de actualización, que es la que va a trabajar para el contador. Está FMIGMP persona. Entonces, en el evento, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos entonces a activar acá FMIGM persona. ¿Listo? Entonces, la idea sería que cuando recibe el enfoque acá en valor remuneración, inmediatamente se prende este botón. Se prende este botón inmediatamente como una señal de que apenas se termine acá, tiene que darle un clic acá. ¿Sí? Entonces, aquí al recibir el enfoque, vamos a programarlo. Al recibir el enfoque, lo vamos a programar. Entonces, acá al generar el código, aceptar. Ahí entonces en ese espacio, vamos a darle ese detalle. Entonces, le decimos me. BTN guardar, ahí está. Entonces le decimos punto backColor, ahí está. Le decimos igual BB yellow y luego me.BTN guardar fore color igual BB y black. O sea, que simplemente
inmediatamente recibe el enfoque, el botón se va a prender con esa señal. Bueno, ahí ese punto. Entonces, guardamos y acá salimos. Entonces, una vez que recibe el enfoque, este botón se va a prender. Bueno, cuando ese botón se prende, entonces, después de que yo termine de escribir acá, ¿qué tiene que pasar acá? Entonces, acá lo que va a hacer es simplemente, al hacer un clic, se va a guardar el registro. Entonces, esto que está acá, seleccionémoslo, cortémoslo, y nos vamos aquí para el final, ahí, y lo vamos a pegar, ahí. Vean. Entonces, ahí lo primero que va a pasar es esto. Hacemos un run, hacemos un docmd.run, command, accmd, le decimos save, ¿sí? Que salve. Después le decimos lo siguiente. docmd set warnings, entre paréntesis falso, enter, docmd.open query, entre comillas cs, ac, número, espacio, persona, que es el contador, esa es la consulta que actualiza el contador. Luego docmd.set warnings con el término true. Luego un mensaje, msg voz, que diga su registro se guardó exitosamente, coma, el contador se actualizó, ¿listo? Entonces ya después de esto, coma, bb information, luego coma, aquí otra vez entre comillas ponemos aviso, raya, módulo, estamos en el módulo personal, ¿no? Entonces, aviso, módulo personal, listo, no más. Eso sería todo lo que tendría este botón, ¿sí? Ay, Dios, ahí. Listo. Hay veces que si nos quedan estas cosas así, ya ustedes saben lo que podemos hacer. Aquí le ponemos una comilla, espacio, le ponemos acá un ampersand, espacio, le ponemos un signo de continuidad, que es la rayita al piso, espacio, y acá le ponemos otra vez una comilla, como para mirar lo que está pasando ahí a la siguiente, para que no se extienda más hacia la derecha. ¿Está listo? Bueno, entonces, vamos a grabar. Y vamos a probar. Y a ver cómo nos va. Listo, entonces, activamos FM menú personas. Dar alta. Ay, 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 ¿qué pasó acá? Depurarme, a ver qué pasó acá. Hay un problema con el contador. Miremos a ver qué pasó con el contador. Cerremos acá. Cerremos acá. Vamos a mirar el contador. ¿Qué pasó? Contador, aquí. Personas, quedó en un valor ahí. Eso pasó porque en un momento determinado, en una práctica que estaba haciendo, quedó así. Listo, ahí está. Guardar. Cerrar. Bueno. Entonces vamos otra vez, personas. Entonces aquí, ¿pasó algo acá? Sí, tuvo que haber pasado. No, no pasó nada acá, tampoco acá. Bueno. Ok, entonces voy a activar el menú de personas. Doy alta, ahí está. Escribo la fecha 24/02/2018, le doy un enter, le digo que no. En este momento acá voy a elegir qué clase de elemento voy a tomar. Entonces voy a tomar equipo talento humano. Entonces ahí le doy un enter. Ya, obviamente, de persona quedó grabado con el número 1. Entonces escribo mi nombre. Yaya Wilches Sandra Liliana. Enter. La cédula 51777777. Bueno. Móvil 322-902-3205. Enter. Dirección. Carrera 108, número 142-46. Siguiente.
Correo electrónico, suquilla 65 arroba gmail.com. Cuando le doy un enter, entonces se prende el botón. El botón se prende es con el fin de que alerte al usuario que algo hay que hacer en ese botón. Entonces yo le doy un clic en ese botón. En ese momento observo que aparece allá, ya está lleno el control persona, ya está lleno el ID persona. Entonces lo único que tengo que hacer es un enter y caer en la fecha de cumpleaños. Entonces aquí escribo 24 de abril de 1965. Tipo de pago: nómina, horas, labor, proyecto. Entonces vamos a decirle nómina. Talento humano. Aquí le decimos F4. Entonces está gerente, administrador, asistente, peluquero, cajero, asistente, veterinario, entrenador y paseador. Entonces vamos a decir gerente. Vinculación, 24 de febrero del 2018. Tipo de contrato, F4. Prestación servicio laboral, usted lo va a decir laboral. Cuando le doy un enter, en el momento en que recibe el enfoque, vemos que el botón se acaba de prender, guardar registro se prendió. Entonces ahí escribo simplemente la remuneración. Vamos a ponerle 1.000.000. 1, 2, 3. Una vez que ya lo tengo, ¿qué quiere decir? Que simplemente al mover mi puntero y darle un clic acá en guardar registro, procederá a que dirá: su registro se guardó exitosamente, el contador ya se actualizó. Entonces, si yo le digo aceptar, ya puedo ya salir. ¿Sí? Ahí. Si voy y verifico, personas ya está grabado con un detalle y personas también lo está. Bueno, esa es la idea. Ok, entonces cerramos acá. Bueno, termino este video y prosigo en el siguiente video con más información. Muchas gracias.